la brújula de la farándula. Esto es Chisme No Live. Y tenemos a Frida Sofía en exclusiva, respondiéndole a su abuelo Enrique Guzmán sobre el supuesto abuso que sufrió por tocamientos cuando ella solamente era una niña. También te mostramos cómo los famosos vivieron el Halloween. Algunas diosas, otras ridículas. Y como te lo dijimos, la historia de amor de un romance que tenía fecha de vencimiento. Ahora sí, Niurka admite que el moreno de fuego, Juan Vidal, la dejó vestida y alborotada. Por eso somos el programa número uno de espectáculos. Primero siempre, con la verdad. Comadritas preciosas, sabrosas, espumosas, y también bienvenidos a los compadres que gustan del chisme cachetón, el güero bicicletero y su servidora. Elisa, la precisa. Estamos aquí con ustedes para agradecerles que nos estén sintonizando. Comayes, tenemos programa. ¿Qué programa? Elisa, muy fuerte el programa y se le complica la vida a Shakira. ¿Por qué? Porque hace un dueto exitosísimo con Ozuna y hoy, atención Puerto Rico, porque ningún medio y ningún artista se pronunció por lo de Kevin Fred, la expareja de Ozuna, que hoy está en el cielo. La que canta la de... La monotonía. Monotonía. Monotonía, ¿verdad? El chico que canta con monotonía, ese chico tenía su pareja, era un reggaetonero gay en Puerto Rico que no está más en este mundo. No, pero él no hace... Ah, bueno, el reggaetonero sí, porque Ozuna no acepta públicamente. No, que trabajó en películas por noviembre. Estuvo... Exacto. Pero Ozuna, señores, ningún medio quiso hablarlo, pero se le abre la causa otra vez a Ozuna por el caso Kevin Fred. ¿Pero el cómo? FBI está metido en el medio. Si la gobernadora lo había cerrado, la pasada por gobernadora. Eso, la gobernadora Wanda Vázquez lo cerró, Elisa. Ningún medio, las grandes televisoras se callaron la boca. Ricky Martin, que se siempre cayó la boca, que siempre protesta, cualquier cosa que pasa. Una hormiga que es gay protesta. Y entonces ahí va y se levanta bandera, menos con esto, que es el único reggaetonero gay que desapareció de Puerto Rico. Él no se manifestó. Así es de incoherente Ricky Martin. Pero Lisa, la gobernadora está en la mira del FBI, está arrestada. La ex gobernadora Wanda Vázquez, que cerró la causa de... escondió la carpeta de investigación de Ozuna. Ahora el FBI dice, no, ahora todo lo que ocultaste se va a abrir. Y se va a abrir. Hoy vamos a tener una investigación exclusiva de esto. Así que, Shakira, otro problema más para tu vida. Exactamente, bueno. El que canta con Shakira el tema de la monotonía. Y que Frida habló fuerte, ¿eh? Creo que lo insultó más que nunca a su abuelo. Tiene usted que escuchar porque aquí lo tenemos el día de hoy. Pero vamos a arrancarnos, mi querido güero. Sí, tendríamos que reemplazar a Carmencita Salina, a Carmelita. ¿Quién sería? No, no tiene reemplazo. Ya Niurka, no se me ocurre. La mamá de Geraldine Bazán. Ay, ¿qué pasa? Laura Bozzo. ¿Quién más puede estás ser? Estás mencionando dos que ni mexicanas son. Bueno, Elisa, pero viste cómo es México tan generoso. No. Pero no sé, ¿a quién la puede reemplazar? Es irreemplazable. Su hija le hizo un altar, por supuesto, y las vueltas a la vida. Tantos altares que armó Carmencita para su hijo y para todos sus muertos. Hoy está ella ahí también. Véanlo porque lo tenemos en exclusiva. Aquí pusimos a mi madrecita y a la familia. Ahora sí que ofrenda y ahora ya me tocó a mí ponerlo, porque pues siempre mi mamá lo ponía junto con sus gentes, ¿no? Y, y pues ahora me tocó con mis niños hacer esto, a decir, no se olvidan de mí, pues no, nunca vamos a olvidarnos de ella. Claro. Y pues ahorita puse pura familia. Y obvio no podía faltar Lorena Rojas y Edith González, sus grandes aventureras que quiso mucho mamá. Lo que es tradicional, montar una ofrenda con lo que les gustaba mucho a ellos, ¿no? Claro, por ejemplo, le encantaba mucho el pan de muerto con nata, pues obvio su calabaza en dulce, pollo con mole, no sé dónde me lo pusieron, pero bueno. Y y pues la fruta, el pan de muerto, ahora sí que es lo que siempre le ponían una, obvio sus catrinas, que no podían faltar porque pues le encantaban porque ya no está conmigo, y sus calaveras y
pues tratamos de seguir la tradición de ella. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu mamá? No, pues lo recuerdo mucho, pues, y extraño venirme con ella a veces entre semana a ver telenovelas, noticias, programas así de que cómo hacer una casa rápido y así, ¿no? Extraño mucho esa compañía. Ay, 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 qué bárbaro, ¿eh? ¿Cuántos recuerdos? Ahí estaba el arcángel San Gabriel ahí, ¿eh? ¿Cuántas cosas más le gustaban a Carmelita? ¿Se acuerdan? Yo te voy a armar un altar, Elisa. ¿Cómo? Mañana te armo el altar. Por favor. Por las dudas. ¿Se acuerdan cuando Carmelita nos seguía siempre? Ya ven cómo la hija lo está diciendo y que el otro sobrino confirmó que siempre en el chat leíamos que estaba Carmelita Salinas y no la pelábamos. Sí, pensamos que era alguien del público, pero curiosamente cuando se va al otro mundo es cuando deja de aparecer en el chat. Y siempre en las entrevistas, acuérdate, nos decía que nos veía, pero nosotros no creíamos y era Carmelita. Ya ves que ahorita su propia hija dijo que gustaban de ver televisión juntos. Oye, Elisa, hablando de señoras mayores, estuvimos el fin de semana en Malibú con unas millonarias de acá de Beverly Hills, y claro, confirmaron que a Cristian Castro le encantan las piscinas de nadar. Cuando ve una piscina en tu casa, creo que se echó cuando, también. Cuando hizo el video del príncipe, el homenaje a José José. A José José. Fueron ahí a grabar y dijo, ¿me puedo meter a la piscina? Y digo, sí, pero tiene una adicción, de baño. Para mí que tiene un problema. No, como niño, bien contento. Pero los niños que le gusta estar mucho bajo el agua es porque le recuerda el útero de la madre. Es la fijación oral que tiene con Verónica. Ay, qué bárbaro. Elisa, y entonces confirmó que él acá nada en la casa de una millonaria que tiene hasta una isla propia. Mirá cómo Cristian Castro no pierde el tiempo. Bueno, pero vamos a continuar porque Marco Valdés también. ¿Se acuerdan de lo fuerte que dijo, comadres, defendiendo a Verónica? Pues lo volvimos a entrevistar y esto fue lo que nos contó. En especial a tu papi, ¿cómo lo recuerdas? Contento, con una cervecita. Si no hay vodka, no hay loco, decía. Si no hay chela, no hay loco. Con sus siempre improvisando, siempre haciéndote reír, siempre diciendo, no, sus carriles de América. Siempre ocurrente, siempre feliz. Y cuéntame, ¿puedo platicar con Cristian? ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Él está tranquilo ahorita. Yo sé que todo esto se ha vuelto un para arriba y para abajo, para el lado y para el otro, pero lo más importante es tener fe en que las cosas van a tomar un buen rumbo. En ese sentido, los ataques en redes sociales, ¿alguna vez tú has sido víctima de este tipo de ataques? Todos hemos sido víctimas de ataques en redes sociales. Todo el mundo nos han hecho cosas. Acuérdate que existen gente que no le caemos bien. ¿Cómo le llaman? ¿Haters? ¿Odiadores? Bueno, como es una palabra, es un anglicismo. Pues existen los famosos haters y existen la gente que te quiere y la gente que te admira y la gente que no te pela. Hay de todo. A veces no sabes si es mejor que hablen mal. No sabes de qué manera lo tienes que tomar, ¿no? Bueno, ahí está, hablando de... Yo creo que Cristian Castro va a terminar así también, ¿no? Se le va a ir cayendo el pelito, los ojos para afuera. Tú el mucho pelo. No, pero Elisa, yo tengo un melenazo. Elisa, por favor. Bueno, señores, más adelante, ¿cómo nos vamos a dar un banquete? Nos vamos a reír hoy porque todo lo que nosotros te decimos, de que Niurka Marcos y Juan Vidal no iban a durar, Niurka, más incoherente que nunca, lo que dijo la semana pasada lo contradice hoy, se le fue el tren a la pobre chica. Y lo que habla de Juan Vidal, lo deja. Y cuando el dominicano le responda, porque ya está agresivo, ya está loco, Juan Vidal está que viene ahora con un cuchillo en la boca a contestarle a Niurka. Vamos a ver un adelanto de lo que vamos a tener hoy en el programa. ¿Puedo citar algo que él mismo me dijo en una de nuestras conversaciones? Perdóname, mi amor, reconozco que soy una mierda para las relaciones. Bueno, si es una miércoles para las relaciones, ¿para qué lo querés en una relación? Si el chico ya está diciendo no quiero estar en pareja, no quiero novia, no sirvo para estar en pareja, ¿para qué lo querés amarrar?
Bueno, pues nosotros se los habíamos dicho, están de acuerdo que fueron desde hace mucho tiempo, que también al ratito que lo veamos les vamos a poner desde cuándo. Ay, habíamos dicho que era la historia de un amor con fecha de vencimiento. Tenemos, mandé un Instagram de Juan Vidal que está en República Dominicana, que está mostrándose medio en el torso desnudo, como diciendo aquí soy un florero. En un minuto lo vamos a poner, ¿eh? Porque bueno, está fuerte. Pero vamos a darle porque Candela Márquez, comadre, fíjese que tuvo que hacer una escena en sueros, ¿cómo? En cueros, perdón, con Luis Felipe Tovar. Fíjese lo difícil que es, comadres, porque le ponían cositas en sus chichitas y en su parte privada y se le caía porque estaba ella en una tina. Y para ser actriz, pues tienes que estar dispuesta. A que te no, vean. Pero no siempre, ¿verdad? Que si tú dices, hay muchas actrices que dicen no me encuero, no me encuero y no me encuero. Ah, no, algunas no quieren encuerarse y las doblan, Elisa. Exacto. Las doblan el cuerpo y son otras. Creo que, ¿te acuerdas que Salma Hayek había contado que Weinstein, el abusador este de Hollywood, le pedía que Frida esté con un desnudo y Salma decía no es necesario? Y que el Weinstein quería ver a Salma Hayek desnuda. Claro, y ella, la primera vez sí se encueró en la película que hizo con este Antonio Banderas. Sí. Ahí sí no le quedó de otra. Desesperado salir encuerada. Pero ahora que es multimillonaria, yo creo que... Bueno, ¿quién sabe? Porque acuérdate que cuando llega de repente el cincuentón, Quieren encuerarse para decir, tengo mis ni pedazos. Ni se te ocurre, buenos. Elisa. ¿Eh? Ay, te no, lo todavía pido, no llegó al cincuentón, querido. En unos años, cuando llegue, vamos a tratar. Elisa tuvo que hacer este fin de semana un comercial de Baywatch en Malibú y se hizo una toma en bikini. ¿De qué te ríes? Ya sería ni lo encuadraron en una obra de teatro. Pero un desnudo con artístico. Juan Vidal, precisamente. Ay, hoy tengo mucha flojera de pelear. Dale, vamos. Esta Candela fue la que se besuqueó con el negro Araiza. No es bueno, ninguna... pues vamos a verla y aquí ella misma cuenta cómo salió en cueros frente a Luis Felipe Tovar. Tuvimos que hacer una escena ese mismo día del tema del maltrato y así. Y me acuerdo que en ese momento... teníamos que hacer una escena donde yo tenía que estar completamente desnuda. Luis Felipe Tovar para mí es una de mis personas favoritas, es como, no sé cómo de... Sí, es una persona que aprecio, admiro y respeto como al que más. Y en ese momento me dijeron, Candela, vas a tener que salir de la bañera, vas a tener que levantarte y vas a tener que mostrarte completamente como tú eres frente a los ojos de Luis Felipe. Y yo... temblando, yo decía, ¿cómo va a poder ser esto? Y me dijeron, bueno, te ponemos como unos, ¿cómo se les llama? Unos parchecitos en las boobies y otra cosa que pues te tapa pues tu zona íntima, ¿no? Y como estaba en el agua, se caía y se caía y se caía, entonces no se podía hacer la cena, estábamos tardando demasiado y al final yo dije, ¿sabes qué, Luis Felipe? Tú y yo somos profesionales y me voy a mostrar así como es. Y así fue. Me bajé, estuve en la bañera y de repente, acción, me levanto y fue un poco, fue fuerte mostrarme completamente desnuda pues, delante de Luis Felipe y esta es la primera vez en toda mi vida que hago eso. Que nos llevamos sumamente bien, nos entendemos perfectamente con solo mirarnos y para mí fue algo maravilloso poder compartir mi primera escena tan fuerte con él. El potro. ¿Qué dijo qué? Que lo que tenías de bonita lo tenías de pesada. ¿Cómo que pesada si él nunca me ha cargado? Más bien de como actitud. De sangrona, de payasa. Soberbia. ¿Sí? Digamos. ¿Jamás? Pues no sé, la verdad... Perdón que me ría, pero pues ahora sí que... pues no, pesada no, yo soy una mujer muy alivianada. Ay, ella muy Dios. Sarcástica, que ay, si ni me ha cargado. Pero sí, está bien, sí, que sí, no sí. Se deje. ¿Estás no, de acuerdo? No, es tremendita. Señores, nuestras divas disfrutaron Halloween. Dicen que nosotros soy una calabacita, dicen que estoy como una calabacita. Ay, sí. Es como más o menos. Señores, ayer todas salieron a vampirear. Y por supuesto, la gran vampira de la industria, ¿quién es? La gran chupasangre, chupa billetera. Belinda. Esa también. Colmilluda, sí. Ninel Conde, salió a mostrar el pecho.
para que no pierda la oportunidad de buscar un millonario que la mantenga, que no sea estafador. A lo mejor lo encuentro en la noche de Halloween. Ay, mientras Giovanni está con Emanuel, ahí no sé dónde tiene que estar con el niño, ella está de parranda, no va a parar. Tiene una obsesión por la joda tremenda. Una mujer que tiene plata, que escondió dinero, escondió a su marido. ¿Dónde está Larry Ramos? Y ahí está. A mí se me hace que tú en otra vida estuviste casado con Inel Conde. No. Yo creo que sí. No. Te voy a decir por qué. Porque si ya sabemos cómo es, a ver, ¿por qué le tienes que estar? Ya no puede echarse a la mujer una cuba libre. Porque no. Siempre le estás porque ella balconeando. Después sale en las entrevistas queriendo meternos un cuento de que es otra persona. Aquí estoy llorando porque extraño a mi hijito Manuel. No extrañas nada, porque una mujer que extraña a su hijo se planta en la casa de Giovanni, se parapeta ahí y dice, hasta no ver a mi hijo, quiero a mi hijo, no para. O llama claro, al presidente AMLO y le dice, ayúdeme, señor. Yo voy y le bailo en el Zócalo, le bailo así el bombón asesino. Sí. Y usted ayúdeme con una patrulla para poder ver a mi hijo. ¿Qué harías tú para recuperar a tu hijo? A ver, tienen ideas acá en el chat. A ver, madres. Hay miles de opciones para recuperar a tu hijo. Esta no es saliendo en Miami borracha todas las noches. Ay, no. ¿Tú la oliste? Todo el mundo me dice, me llaman de Miami y me dice, aquí estuvo Ninel borracha, aquí estuvo Ninel borracha. Llega un momento que si 5 personas te dicen borracho, viste, cómprate una copa. Pero bueno. ¿Qué dicen las comadritas hermosas, sabrosas y primorosas? ¿Quién anda por ahí, mi a querido Oriac? Ya hay algunos Oriac. Textos, ¿eh? Vamos a ver. Yo a ver, les voy a decir. ¿Está Quequita o está Oriac? Dice Eliana Romano. Romano. También está aquí Marta Guadalupe. ¿Y Juan Vidal dónde está? Valkis, 33 besos. Eugenia, la chiquita pero picosa. Besos, comadre. Osvaldo con M. Lila Montes. Blanquita Reséndez Cruz, le mandamos un ay, beso. Ay, Blanquita es lo máximo, vamos. Comadres hermosas, si ¿se acuerdan de lo que antes teníamos aquí que era señálelo y apúntelo con el dedo? Sí, pero no. Si usted tiene una vecina ruidosa, Martita aquí Guadalupe. Mismo vamos a quemarla y la vamos a señalar y apuntar con un dedo. Hola, hola chicos, ¿me escuchan? Ahí está. Ahí está, mi amor. ¿Quién está Oriac, por ahí? ¿Cómo está nuestra gente? Pues aquí está todo nuestro público escribiendo. Blanquita Reséndiz dice, mala madre, le dicen a Ninel Conde. María O dice, Juan Vidal, ¿dónde está? Que diga algo. Reina Brown dice, imagínense, María Félix secuestró a su propio hijo. Al grado que llegan las madres en algunas ocasiones. Maribel Espinosa dice, Ninel Conde, qué flojera. Lili Montañez dice, pero faltan todavía muchas. Las tóxicas están saludando ya ahí. Las beso. Tóxicas de Leite en el chat. Las tóxicas de Chisme No Live. Verónica Zambrano, Ninel prefiere los dólares. A ver. Y otra comadre dijo que lo va a ir a buscar cuando ya tenga dinero para sacarle. Claro, por supuesto. Pero a ver, yo creo que el amor de madre es el amor más grande del mundo. Si tu hijo no lo puedes ver, haces cualquier cosa para verlo. Y ella tiene poder. Tiene hombres poderosos en México que ella ha tenido buenos vínculos para recuperar a su hijo. Fíjate, yo tengo sueño. Tú tienes sueño porque andabas de parranda. Yo tengo sueño porque me fui a Halloween. Exactamente. Te fuiste a West Hollywood y luego por nuestro barrio. Sí, y no luego lo digas. Yo me quedé con madre. Yo estoy desvelada por andar cuidando a mis hijas. Claro, salieron, hay que estar pendiente. No por andar de parranda, pero qué cosas, ¿no? Check. Hay exacto. Que chequear ahí donde están las niñas, porque eso, bueno. Señores, en minuto te decimos dónde está Juan Vidal. Tenemos toda la cobertura y lo vamos a mostrar dónde está y qué está haciendo. Está desnudo, para variar. Y ya está enojado. Ah, está enojadísimo. Por lo que anda diciendo Niurka. Se viene si el Caribe. Si a una Caribe, le dijo que roncaba como locomotora. A ver qué no le va a decir enojes, a Niurka. Elisa, no enojes un dominicano. Son la gente más alegre del mundo, pero cuando se enojan... Cuidado, porque no se dejan. El caribeño no se deja. Eso es lo bueno que tienen. Que dice, hoy hasta aquí, chico. ¿Eh? Claro, porque acuérdense, comadres, que para estar en pareja
con Juan Vidal, tienes que dormir como la Bella Durmiente. Con así. Un broche en la nariz. Así, sin hacer ruido. Vos no podrías vivir con Juan Vidal, porque roncás terrible, Lisa. No es cierto. Nosotros te lo aceptamos porque es así, no queda otra. Miren, yo les voy a mostrar cómo tienes que dormir así, sin Señora, hacer ningún ruido. Si su marido ronca, sáquelo afuera. O póngale un silenciador. No, Lisa, vos roncás en las juntas cuando te dormís en el Zoom. Te tenemos grabada roncando. Mañana vamos a poner a Elisa roncando, por favor. Ay, sí, mentiroso. De la última junta, se queda dormida porque comes mucha harina. Y ay, esa harina, cállate la, tú. La harina te da sueño. Mira, ¿quién trae? ¿Se acuerdan que ya lo teníamos bien flaquito de cuando fue a Survivor? ¿Y quién se está riendo en cabina? Cállense ustedes. Se ríen en cabina. ¿Quién es hoy? Se está riendo tú Oriac. Eres. Cállate Oriac también tú, Oriac. Es el primero que te pelo denuncia. Blanco. Bueno, dice, ahí les va. Este señor, ¿se acuerdan que estaba bien, bien delgadito cuando llegó de Survivor? Ya se nos volvió a enmarrar. Perdón, la familia engorda. Le salió un panzurrón de tambor. Reconozco que la familia engorda. Bueno. Te juntás en las fiestas, comés con tu familia, engordás. En las quinceañeras, engordás. En los casamientos, engordás. Por eso tú vives solo. La familia engorda. Para tratar por de estar eso flaco. Yo vivo solo todo el año para no engordar. ¿Viste? ¿Viste lo que les enseñamos acá? Bueno, ahí les va a comer. Sigamos. Es un chisme que le hacen una entrevista a Sofía Castro, la hija de la gaviota. Comadres, ya sabemos próximamente a dónde van a ir a parar todos nuestros impuestos porque le la plata van a los hacer mexicanos. Un bodorrón. Ella dijo en entrevista que aunque todavía no tiene el anillito, pero que ya en cualquier momento se le da. Y luego la inocente, según ella, le hace, ups, así como si se le hubiera salido que ya está viviendo con el susodicho. ¡No! Un empresario llamado Pablo, que se conocieron desde hace 9 años, pero que ahí no pasó nada, que tienen 3 años, que ya vive con todos nuestros millones de dólares, vive muy feliz de la vida ya en Miami, vive con en Kevin su Ken, mamá. El edificio que nosotros sacamos, ¿no? Y que muy seguido está trabajando en México y que se queda, ahí fue donde dijo que se quedaba con Pablo. Así ahora, Elisa, que este chico va a vivir en la casa de los mexicanos, que es la de Kevin Ken, esas casas de Kevin Ken se compró con plata a los mexicanos. Bueno, entonces, supuesta y alegadamente, no quieres un demandón, ¿verdad, Tetonio? No, pero digo, perdón, bueno, vamos. Ahí dilo, también, dilo. Vivió Verástegui, que nos está investigando. Investiganos, Verástegui, no vas a encontrar nada, ¿eh? Llamá a Trump, a quien quiera llamar ahí, que no hay problema. Señores, Chiqui, Chiqui llegó a México y habla de Shakira, su nueva novia, habla de los engaños. No, se rajó. No dijo, no quiso decir lo que escribió de que ella se casaba con Shakira. Bueno, pero también dijo que Lorenzo Méndez le metió tremendos cuernos como a Shakira. Y que la agüita con limón, que ahora hasta dice que es deportista. Sí, es un atleta de decatlón. Vamos a verlo. Te hemos visto haciendo ejercicio, comiendo sí. Muy sano. Me gusta mucho hacer ejercicio, yo creo que ya como ya balanceé las hormonas, eso me ha ayudado también mucho y por supuesto como, pues sí, mucha proteína. Tomo mucha proteína, también batidos, verduras, así que... Se metió un oso a tu patio. ¿Sí ¿Sí vieron? No manches. Sí, el pozole. Sí, cierto, no, el pozole que me hacen allá, la señora, la doña Ana, riquísimo, pero si ese oso, no sé, yo creo que ya se hizo parte de la familia, y bueno, ni modo, ¿qué voy a hacer? No se le puede hacer nada, o sea, él, o sea, ahí vive, ya no, ya le hablamos a no sé quién y no se puede hacer nada. Justo, pues, ¿qué te veíamos un mensaje que ponías a Shakira? Decía, ay, te amo. Te amo, qué bonito, que te lo quieres decir en persona. Ay, sí, yo la verdad es una mujer... Ay, sí, yo la verdad es una mujer que admiro muchísimo como mujer, como cantante, como artista, como compositora, como mamá, como hija, o sea, la amo desde los 14 años cuando fui a su primer concierto y pues bueno, yo la veo y la veo mejor, así que eso me hace feliz. ¿Te identificas con ella por todo lo que ha estado pasando? Una mujer muy bonita, ¿no? ¿Mandé? Adelante. Ah, sí, por supuesto que sí. Yo sé que, pues, me imagino, lo contó un poquito, lo vimos creo que en esta canción, esta última canción, que sí, pues ha sufrido y yo sé lo que es eso, pero después de algo así, de una caída así, uno se levanta y se ve mejor y se siente mejor, así que... Lorenzo, te hablan. Mira, las infidelidades verdad, de Lorenzo. Mira, chiquis, qué bárbara. Ahora resulta que eres atleta, que haces ejercicio. No, y cocinera. Fíjate que busqué el video donde se está echando el pozole,
Porque ahorita, te digo, miente por convivir. Ella cocinó. Dijo que no, que se lo había hecho a la señora que trabaja en su casa, pero que no se veía claramente en el video que era uno que ordenaste porque venía en el recipiente de plástico. Ordena comida. Me dicen que ordena comida, pero impresionante. Y lo que gasta con eso, bueno, tiene plata, ¿no? Por supuesto, pero... Di la verdad, no pasa nada. Digo que te hiciste tu cirujazo, está bien, pero no, que ejercicio, que no sé qué tanto hay, chiquis. Una pregunta, el chicle, ¿no se lo pueden sacar en el aeropuerto? Tiene que haber un lugar para dejar los chicles, los famosos. Y es más, ese chicle después se puede subastar, ¿eh? O como dejan los mocos, yo dejo los mocos acá abajo, deja el chicle acá abajo, chiqui, en el avión. No, porque si no, no lo hubiera dejado en el avión, y qué horror. Sí, que lo dejen en el avión. No, ya no pongan esos ruidos tan feos. ¿Alguien compraría un chicle de chiquis? Mira, chicle de chicle. El chicle. Mira, nuestro Pepe Vázquez, nuestro ay, desesperado. Le encanta. Oigan, bueno, ¿pero qué creen que cachamos? Que Mirka de Llanos, no sé si fue el mismo vestido de Jenny Rivera que hizo a Dante, ¿cómo es? Terríquez. ¿Qué tiene que ver Mirka con Jenny? Pues que traen el mismo vestido. ¿Cómo? ¿En sí? serio? No te lo creo. No, sí, mira, no, vamos a ponerlo. Vean serio ustedes. Yo digo que se lo arregló, pero hay que ver si el original lo tiene... la familia de... Es el mismo, ¿no? Ay, Dios mío, pero es una copia. ¿Es una copia? Mira, pero Mirka ya no está parecida a... Está a rara. Jenny, a María Carey. La cara. Ay, sí, es cierto. Se parece a María Carey. Están todas obsesionadas. Después sí, que tiramos la bomba cachetes ayer... Qué bomba tiramos, ¿eh? Luis Miguel sin Paloma Cuevas y con Molly Gould en Miami. Uh-huh. Ha sido viral. Oigan, y ya que chiquis, hablo de Shakira. Sí. Ay, se me hizo tan tierna, comadre. Shakira, en lugar de andar de pisurria como todo mundo ayer en el mundo por la noche de Halloween, ya ven que su papito está en el hospital. Ah, sí. La pasó con él y le daba besitos en sus pies. Muy buena estrategia, Lisa, ¿eh? Porque ¿por qué? Lo deja a Piqué como un tarado. Vamos, ay, a mí me encantó. Sí. Uno. ¿Papá? Mañana. Va, levanta las piernas, levanta. Mira, 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 mira. ¡Ja! Oh yeah, oh yeah. That's what I'm talking about. Yes, sir. Qué bárbaro. Qué loco, qué ¿no? Qué triste la vida, Lisa. Disminuido. ¿Tú por qué dices como que lo está haciendo como para qué? Para... No, la estrategia de Shakira... Para mí fue mucho mejor que la de J-Lo, cuando le metieron los cuernos, que es hacerse la víctima en vez de hacerse la chingona. Entonces está bien, es parte de destruir a Piqué de a poquito y a Ciara, porque la verdad que la gente se va a identificar más con Shakira. ¿Cómo dijiste? ¿Chaira? A la Chaira. ¿No es una Chaira? No, es Clara Chía. Clara Chía, una Chaira. ¿Qué es Chaira? ¿Qué es Chaira? Bueno, ay, vamos con el roto. Bueno, pues Eugenio Derbez, comadres, ya parece que ya no está en cama y no le está pasando tan mal porque encontramos este video donde se le ve feliz de la vida ya comiendo en un restaurante. ¿Ya salió? Vean ustedes, ahí está. ¿Quiénes son esta gente? Esta gente no sé quién sea, pero están compartiendo ahí. ¿Serán los papás de su mujer? ¿Ese es Eugenio o sea, sí, otra persona? Él es. ¿Pero ese era el hombre o el otro? Ah, se dio vuelta el video, ¿no? Sí, exacto. Pero qué padre, ¿no? Que ya está en ¿Cuál está roto y cuál no? Señoras y señores, tenemos una invitada hoy, es muy especial, porque las actrices están de gira, están tratando de hacer reír un poco a todos los inmigrantes de Estados Unidos. Y tenemos, por supuesto, esta obra que se llama Entre ellas está la Chupito, y viene a gira nacional e internacional. Está con nosotros Aida Pierce, con nosotros. Bienvenida. ¡Ah, pero qué guapa, hola, mi amor! ¡Hola, Javier! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, cómo están, preciosos! Súper admiradora de ustedes. Siempre los veo. Gracias, Aida. Déjame decirte algo, porque hace poquito que nos vimos en Azteca, no te lo pude comentar porque estábamos conduciendo y ahí íbamos con prisa. Yo tengo muy bonito recuerdo tuyo. No sé si te acuerdas que en el Hotel Las Trojes en Aguascalientes llegaste, no me acuerdo que era para una feria, pero yo estaba ahí porque estaban, no me acuerdo si eran los chicos de Parchís o de Menudo. Menudo. No, los chamos, no me acuerdo bien. No, era Parchís. Y que te saludamos. Te portaste tan linda. Estábamos en ese tiempo más con más niñas.
Y nos dijiste, ay, qué lindas, que ustedes a lo mejor están aquí para ver a Parchís y que vienen y me saludan. Y esa imagen tuya que tengo es la misma imagen de la persona que vi hace poquito en Azteca y que la gente dice de ti que eres una chava muy linda, muy cortés, y pues te lo quería decir. Ay, preciosa, pues qué puedo decir de ti, que me encanta tu trabajo. Mira, aquí tengo mi cafecito que siempre te tomas y como toda la vida los he seguido, pues ya ves que en Canal 3 casi me les echo encima antes de que grabaran para poderlos abrazar, porque de verdad que admiro mucho su trabajo y gracias por tus palabras, Elisa, para mí es un honor. Aida, no, gracias, estás Aida. En este tour de Entre Ellas, que está Power, el elenco. Contame un poco cómo se juntaron, por qué hicieron esto y dónde van a estar. Pues el culpable de esto es Ricardo Ortega, porque mira, nos reunió a todas, que verdaderamente, si tú me lo permites nuevamente, Liliana Arriaga, Bárbara Torres, tu servidora, Betina Salazar, Vanessa Olgarzum. La verdad, estamos muy contentas porque es un gran, gran espectáculo de 2 horas y pico, con risas, con canciones, con sketches. Entonces, pues para todo Estados Unidos, ya por fin nos paró la pandemia, pero ha sido un proyecto que hemos tenido ahí a punto de, y ahorita pues ya se puede realizar. Hicimos algunas presentaciones en México y en Estados Unidos anteriormente, a la pandemia, pero ha sido un proyecto latente que la gente ha salido feliz, porque bien lo dices tú, para todos los hispanos, los mexicanos que están ahí en Estados Unidos, que quieren diversión y que posiblemente estén esperando algo cómico y musical, pues esta es la respuesta. Y qué lindo. Entonces, que son todas, mira, me gusta que son mujeres la mayoría. Y muy famosas todas. No es difícil estar compartiendo el escenario pues con gente, camarines, no tienen tu trayectoria, con todo respeto, pues porque cuántos años tú tienes triunfando y muchas de ellas, o sea, no tienen los años que tú tienes en la carrera. Pero no es difícil compartir el escenario con estas divas del humor. Pues mira, la que tiene que estar temblando es Liz Vega, porque como yo tengo 2 sketches con ella y tengo mejor cuerpo debido a todas las operaciones que me he realizado, la verdad, sinceramente, espero que esté un poco nerviosa, ¿verdad? Porque sinceramente, sí, la verdad, hay que decir la verdad, es la verdad, ¿no? La Chupitos, mira, maravillosa, es una mujer que a mí me causa verdaderamente, yo me tengo que meter al camerino para no ver su sketch, porque estoy entre cajas muerta de la risa. Bueno, Bárbara Torres, ¿qué podemos decir? Ahorita estoy compartiendo con ella escenario, porque estoy alternando con ella en Mujeres Maduras de Soltera y Desesperadas, y sinceramente ya más desde que sale al escenario, su misma presencia es comiquísima, entonces ya tiene 100% ganado con un gran talento también que ella tiene. Nuestras 2 compañeras, que son, algunas son imitadoras, van a ser a Gloria Trevi, van a ser a Alejandra Guzmán. Entonces, sinceramente, es un espectáculo muy completo, y como bien tú dices, somos, imagínate, Betina Salazar, también holgazana, que es muy simpática, tiene un sketch maravilloso. Entonces, fíjate que vamos a hacer sketches, y aparte vamos a ser parte de nuestro propio show, regalándoselo al público, porque yo creo que lo más importante es que estén a la carcajada loca desde que empieza hasta que termine. Oye, Bárbara Torres, dicen que es muy ruidosa. Eso sí. Ella siempre dice, hola, Cher, ¿cómo estás? Y es un chiflido así. Es un hincha pelota. Exactamente, sí, mira, vamos a echar pelota y vamos a hacer todo esto, que la gente se ría, vamos. Es muy movida, a todos nos trae muy movido siempre, porque tiene muchísima energía, ella tiene una persona muy energética, entonces siempre nos pone a todas al punto, ¿no? Oye. Y si me lo permites, pues más o menos menciono rápido los lugares donde vamos a estar. Bueno, por favor. Dale, dilo. Claro que sí, mira, vamos a estar en Memphis el 11 de noviembre, en Casablanca, en Nashville, Tennessee, en Tupac el 12 de noviembre a las 8 de la noche, en Raleigh el 13 de noviembre a las 7 de la noche, en Enigma Nightclub, en Miami, Florida, el 18 de noviembre, 7:30 de la noche, en La Escala, en New Jersey, Nueva York, el 20 de noviembre a las 9:30 p.m., en Fiesta Nightclub, en Chicago, Illinois, el 1 de diciembre a las 8:30 en Copernicus Center, y en Texas, el 2 de diciembre en Payne Arena. Tengo una pronunciación en inglés maravillosa, ¿verdad? ¿Cuál lugar les queda cerca? Porque tienen que asistir. Vamos a ir. Escúchame, Aida, te hago una pregunta, Aida. Cuando se habla de las divas de México o hacen una serie de Netflix, ponen o a las actrices de novela o a las cantantes. Y yo pienso, digo, México tiene tanto historial de grandes actrices cómicas, que vemos a una Angélica Vale que a veces no tiene trabajo o a veces no la consideran. Ustedes que tienen tanta trayectoria, ¿para vos es justo que las divas de México sean simplemente o
o a divas, dramaturgas, cuando las comediantes... Por supuesto. Yo pienso que es una falta de visión de los productores, porque en Estados Unidos hay un gran peso de la comedia. Está Comedy Channel, está Central Comedy, hay sitcoms maravillosos, Seinfeld, Friends, no han parado, donde el cómico tiene una presencia estelar, porque para ser cómico, y yo lo digo con toda humildad, la verdad necesitas muchas cosas, necesitas caerle bien a la gente, necesitas ser simpático, decir el chiste con gran prontitud, Entonces yo pienso que aquí es falta de visión de los productores, que han echado a un lado la comedia. Ya en toda la barra de televisión no ves programas cómicos, digamos sitcoms, no programas donde la persona hable nada más así, sino bien realizados con un buen libreto. Han perdido la visión, porque yo pienso que el comediante, como ustedes bien lo dicen, tiene que tener una gran presencia, porque tenemos una labor muy importante y creo que no nada más es sacada de la manga. Muchas personas se me acercan y me dicen, oye, ¿puedo estudiar para comediante? Yo les digo sinceramente, no, amigo, si no tienes el carisma, si no, Diosito, te digo, claro. Exactamente, no lo vas a poder hacer. Entonces yo soy triste porque la verdad en México hace falta mucha visión de los productores, claro, tanto de televisión como de teatro, para darle un lugar estelar al comediante. Claro. Tienes toda la razón. Sí, porque por ejemplo acá en los Grammys americanos, en los Oscars, quien está conduciendo son comediantes. Y precisamente ahora el 3 de noviembre que van a ser los premios de la radio, si se dan cuenta, traen este rollo porque ponen también, como el año pasado, a comediantes a conducir, como el Capi y Don Cheto de aquí de Estados Unidos. Yo creo que esto debería de cambiar. Porque luego nos ponen a chicas de telenovelas muy bonitas o a galanes, pero pues pasa el show así gris, ¿no? Y los no tienen la chispa, exactamente, la conducción, como tú bien lo dices, en los Óscares casi siempre es una personalidad comediante con gran trayectoria. ¿Por qué? Porque tiene que tener ese don, esa chispa, y a lo mejor hasta la misma improvisación con alguno de los invitados que estén ahí sentados, y eso no es tan fácil. Entonces yo pienso que ojalá que se abra un poco la visión a los productores, que tienen, por ejemplo, la posibilidad de hacer una serie de televisión o inclusive de una conducción de un programa con comediantes que estén preparados, obviamente, también porque la conducción no es sencilla, no es fácil, ¿no? Para poderlo hacer, pero yo creo que le darían una gran chispa a sus eventos. Me encanta, hay que reivindicar eso, como los americanos tienen a Lucy Bell, Matty Miller, las grandes divas americanas son comediantes. Claro. ¿Por qué nuestros países no ponen a las comediantes también en divas? Claro. Porque realmente son... Por supuesto, claro que sí. Se ha perdido, y mira que yo pienso que tendrían un gran impacto, porque yo mucha gente que me encuentro, ay señora, ¿por qué no vuelven esos programas de comedia también hechos que usted hacía? Estamos extrañando la barra cómica, los comediantes, ¿dónde están? Están escondidos, no los hemos visto en la televisión, ¿dónde están? Hay que recuperar la comedia. Y yo digo, bueno, pero qué barbaridad, como en México, que estamos pegados hasta los Estados Unidos, no se aprende un poco de la importancia que tiene allá la comedia, ¿no? Claro, y que, digo, poco a poco, ¿no? Ahora... Te digo, el 3 de noviembre va a ser los premios de la radio, y los que yo sé que son comediantes que van a estar ahí conduciendo, pues te digo, es el Capi y Don Cheto. Pero mi querida Aida, en verdad que los vamos a estar apoyando en esta gira, vamos a tener también a la Chupitos, diles a tus compañeras que con mucho gusto bienvenidos acá. Aquí las recibimos, porque la gente tiene que ir a reír y a estar con ustedes, porque van a pasar un buen momento. Claro que sí, muchas gracias, son ustedes una pareja maravillosa, tienen un programa extraordinario, yo no me los pierdo, y todas mis compañeras, primeramente Dios, van a tener el lujo de estar ahí con ustedes, y los esperamos en Entre Ellas, comedia de 2 horas en Estados Unidos, muy prontito, y muchas gracias. Gracias, gracias Aida, no Aida, somos hermosa. Pareja, nos divorciamos hace poco, estamos como Ñurka y Juan Vidal aquí, pero igual te agradecemos. No sabemos qué pasó en otra vida. Pareja cómica y de espectáculos, porque cómo nos hacen reír también, muchísimas gracias. Gracias, Aida Pierce. Bye, Aida, bueno, preciosa. Ojalá tengamos a la Chupito Bárbara Torres, y realmente muy fuerte lo que acaba de decir, ¿eh? Eso me parece que los productores tienen que hablar. Sí, ¿qué pasó, Lisa? A ver, ¿tenemos? Arlene S. nos acaba de mandar $20. ¡20! Y dice, hola, me encanta que hablen de las dos actrices guatemaltecas de origen indígena que llegaron a Hollywood a participar en Wanda Forever. Black Panther. Exactamente, María Telón y María Mercedes con rollo. ¡Qué lindo! Orgullo, me encanta. ¿Vos sabés comadre. Estuvimos ahí en la premiere de Black Panther y está buenísimo. Rihanna también regresa después de 7 años, Elisa, con una canción. Así que felicidades a Guatemala, ¿eh? Besos y apapachos a Guatemala.
Bueno. Pero vámonos con Mauricio Islas, mi querido. ¿Qué pasó? Fíjense bien, comadres. Este irreverente, ahorita que estábamos haciendo el programa de Amas, porque acuérdense, comadres, que para que ya no digan que estamos aquí cambiando, estamos haciendo los programas separados. A las 10 de la mañana, les habíamos dicho hace unos días que estábamos a las 10:15, pero gracias a los buenos resultados nos dieron de ahora desde las 10 de la mañana. En México estamos transmitiendo por el canal 7.2. Y la campaña que nos están haciendo de envidia, prepárense, porque bueno, digo, nosotros calladitos nos vemos más bonito, pero vemos y observamos todo y va a haber sorpresa. Exactamente, y campañita este programa que estamos única y exclusivamente nada más para ustedes y para el público también de el público de Mundo es Mío. Todo Latinoamérica. Todo Centroamérica. Y Latinoamérica y exactamente en España, mi güerito precioso. Bueno, y Mauricio Islas, señores, ¿se acuerdan que estuvo con Adamari López? Fíjate que a mí se me había olvidado eso. No, Lisa, no, esa pareja fue muy caliente. Pero se ve tan diferente. En el programa de la mañana les decía, este grosero dijo, ay, que se parece a Titino. Se parece a Titino, Mauricio Islas. Porque yo dije, no, se parece a Toño Mauri, vean las cejas. Y este grosero, ay, sí, que se parece a Titino, casi me muero. Mira, vas a ver, Mauricio Islas habla de Adamari López, de su madre, pero dice que Adamari... Cuando le preguntas si tiene un carácter explosivo a Adamari López, fíjense la sonrisita. Por ejemplo, tu noviazgo tan bonito con Adamari López. En el camino de la vida uno encuentra grandes amores y diferentes amores, unos que enseñan, a veces te toca enseñar, a veces te toca que te enseñen. Y lo que más queda son los recuerdos, ¿no? Yo con Adamari tuve la oportunidad de reencontrarnos hace poco, que estuve yendo a Telemundo, y platicamos, y la verdad es, tengo muy bonitos recuerdos de esa relación, también de, por ejemplo, Irán Castillo, ¿no? También una relación bien bonita que tuvimos durante muchos años. ¿Con Adamari quién le enseñó a quién, amigo? ¿Adamari quién le enseñó a quién? Yo creo que fue una relación donde nos pudimos conocer, donde pudimos pues conocernos como seres humanos y nos tocó estar en una etapa muy, muy divertida de nuestra vida y ella me enseñó muchas cosas bonitas como mujer, como ser humano y que lo ha demostrado a través de los años, ¿no? Entonces yo me quedo con eso, es alguien que respeto y que quiero mucho y tengo muy bonitos recuerdos de ella. Se ha dicho que tiene su parte explosiva, que es lo que le ha costado sus relaciones. ¿Ah, sí? ¿Eso dice? No sabía. No sabía. A nuestros fieles difuntos, a tu comadre Edith. Pues mira, voy a empezar por mi mamá. En estas fiestas, a la que más recuerdo es a mi mamá, es ella montaba, le encantaba todo este tema de la calaverita y de ponérselo a mis bisabuelos, inclusive a mi hermanita. Entonces, para mí esta fecha es muy especial por eso. Y a mi comadre, pues, ¿qué te puedo decir? La recordamos, ahí la ponemos. Pues es alguien que quiero mucho y digo quiero porque la sigo queriendo en tiempo presente. Y está muy presente en nuestros corazones y con Frida y con todo. Entonces, pues así la recordamos. Bueno, carácter explosivo sí lo tiene Adamari, sí lo vivieron todas sus parejas. Realmente tiene un carácter fuerte. De hecho, se peleó con una productora de Hoy Día hace poquito. Realmente la chaparrita es fuerte. Así que bueno. Señores, ¿qué pasó con Halloween, Elisa? Hay mucha gente salió a pedir dulcecitos y con unos súper disfraces. Vamos a ver a Belinda, que trae este rollo. ¿Son las aplicaciones o es un disfraz que sale pelona? Ay, no sé, pero qué flojera. ¿Esto qué es? Es un monstruo, ya es un monstruo todo el año. Así que... Ay, a mí yo no sé por qué no les gustó este, Javier. A mí me gustó mucho. No, fue un éxito, fue viral. La verdad que se... Igual, Elisa, ella pasó un mal momento. Porque, bueno, después vamos a hablar de este Take Off, que murió, que lo asesinaron. ¿Y este quién es? ¿Edwin Cass? Ah, Edwin Cass de Chucky. Y sí, el Chucky. Ella, no sé de qué es como una brujita. Vamos, seguimos. A ver. Y la novia del Chucky. Exactamente. Es ella. Ay, yo le había comprado a Quesadilla también de Chucky. No se lo pusimos, se nos olvidó. ¿Por qué, Elisa? Por tetón. Bueno, señores, oye, pero... Y miren, vieron a Adamari también, ¿no? Mira, el tema fue así. Primero se lo vio a Tony Costa disfrazado de cazafantasma. Ayer, en Miami. Y después... vimos otra cosa. Vamos a ver primero a Tony Costa. Pues vamos de casa, fantasma. Así es. ¿Ustedes han visto alguna vez a un cebrayo? ¿Un cebrayo? Mira. Cebra con caballo. Toma ya. Ole. Ole, ole, ole.
Ah, pero ¿a quién están tapando ahí? A los niñitos. A Alaya. Claro. Porque ¿y Alaya con quién venía? Con su papá. No, estaba ahí. Y en la cargaba también tenía ropa de Casa Fantasma. La bichota. No, ¿quién? Adamari. Se vistió igual que Tony. Ay, pero es que yo pensaba que eran dos niños. No, Lisa. Ay. Adamari López se viste de Casa Fantasma igual que Tony Costa. Y no se sacaron fotos juntos. Él la enfoca ahí. Mirá, mirá, mirá el, lo vivo que es este chico, el español, que va a enfocar ahora. Eso no es Adamari. Ahí está. No, pero se pone en el en vivo. Ahí está. Yo pensaba que eran dos niños pidiendo Halloween, la hijita, porque ya ves que estaba en chaparrita Adamari. No, esa Adamari. Estuvieron en el mismo evento. Después que se sabe que él ya se va a casar o se casó con Evelyn Beltrán. Porque ya la vimos su anillito. Ahí está Adamari. Esa ahí. Párenla ahí, párenla ahí. Ahí está. Esos pantalones marrones son Adamari llevando a Laia. O sea que se coordinan y se llevan muy bien para ir disfrazados todos en familia. Sí, se dieron guamazos por teléfono. ¿Cómo te vas a casar con ese monstruo, esa operada y qué sé yo? Bueno, mañana te espero de Blockbuster para lo de Laia. Así son las parejas, Lisa. Son unos monstruos todos. Pero va. Ay, menos tú. Va. Menos tú, por eso no vives en pareja. Bueno, ¿qué pasó con los actores de Miguel Bosé, Lisa? Comadres, ya ven que va a salir la serie de Miguel Bosé. Y pues aquí habíamos ya puesto de quienes lo estaban interpretando de grandecito. La época de los vicios. Exactamente, y habíamos dicho que era el que salió en la primera temporada de La Reina del Sur, Iván Sánchez. Van a mostrar la parte de la droga y todo eso. Espero. Pero les hicimos una entrevista. Vamos a verla porque estuvo muy buena. Iván, tú tienes una carrera muy larga, pero siempre como que meterte en los zapatos de una persona que todavía está viva y que tiene una personalidad tan fuerte debió ser atemorizante un poco, ¿no? la verdad, no. La verdad que lo recibí con mucha responsabilidad, pero a mí yo creo que debe ser que los retos, cuanto más grandes, más me tranquilizan. No sé, hay algo raro en eso, ¿no? También hemos tenido mucha suerte porque hemos tenido tiempo para preparar, para ensayar, para trabajar con un equipo fantástico, técnico, artístico, en dirección, con José. Entonces, se ha hecho muy fácil. Chicos, ¿cómo fue decirle adiós a Bosé después que terminó el rodaje? De alguna manera, yo qué sé, cuantos más años llevas en esta profesión, aprendes a pasar de proyecto a proyecto, ¿no? Y vives una familia durante un tiempo y luego te vas a otra y así, ¿no? Sí, a mí se me ha quedado un poco enganchado en la piel, ¿eh? Yo cuando de repente hablaba con gente y me salían cosas de Miguel, o incluso bailando sobre todo, si iba a algún club de noche, me ponía a bailar reggaetón y de repente bailaba como Miguel Bosé, era una cosa como que no me podía sacar. ¿Qué fue el reto más grande de interpretarlo? Porque se meten profundo en la piel de este artista. Uf, pues tratarlo con el respeto que merece su vida, ¿no? Claro, normalmente uno se basa en un guión y en historias que son inventadas, ¿no? A veces te llegan hechos reales y a veces te llegan personajes vivos. Y además Miguel ha tenido una vida, una vida especial, ¿no? Bueno, después de demostrar toda su libertad, su alma, su ambigüedad, su problema de drogas, ¿qué aprendieron de Miguel Bosé? ¿Con qué se quedan? A mí una cosa que me ha impresionado muchísimo ha sido la valentía de Miguel de constantemente buscar qué es lo que necesita o qué es lo que le hace feliz, cuál es su camino, ¿no? Y buscarlo y seguirlo, perseguirlo, porque no es fácil. Que si hay algo que él ha tenido en su vida es perseverancia, ¿no? Perseverancia por ser lo que él quería ser en cada momento, ¿no? Y yo creo que si algo nos ha dejado personalmente, y creo que a ambos, tanto a José como a mí, ha sido eso, ¿no? Que no conocíamos de Miguel. Y es la lucha tan bestia que ha tenido a lo largo de su vida por ser quien él quería ser, ¿no? Entonces, la perseverancia. Ayer se fue diciendo eso, ¿no? Iván Sánchez, ¿cómo se parece
a Miguel Bosé, las facciones aguileñas, ¿no? Y yo pienso más bien que José Pastor. ¿Por qué? Hasta, no sé, en el sentado me remonta al tiempo de cuando empezó su carrera, de Linda, de Te Diré, ¿no? Y de repente también como que agarró un poquito ese look, aunque ya había dejado esa apariencia, cuando sacó la canción de Don Diablo. ¿No? ¡Opa! Yo siempre me quedé con una duda en esa época, Lisa. Antonio Bandera era el chico de Pedro Almodóvar, ¿no? Ay, ¿cómo crees? Se lo habrán enfiestado entre todos a Banderas. ¿A poco sí? Y sí, si Almodóvar hacía unas fiestas, unas que era todos juntos, todo. Miguel Bosé lo habrá visto a Banderas. Ahora no sé si se ven, si se le da vergüenza esa etapa, pero que fue una etapa de descontrol. Elisa, fuimos desmonetizados. Ay, que ya nos desmonetizaste. Mentira, mentira. Es este nuestro... Ay, ¿cómo se llama? Cómo me caes gordo. ¿Cómo se llama este que es como yo me bien católico nuestro productor? ¿Qué? Le tienen miedo estos temas. Uh-huh. ¿Qué estás haciendo? Ya te, no te disfraces más. Ya terminó uh-huh. Halloween. Ah, bueno. Señores, se está poniendo linda porque vamos a hablar de... Exactamente. Pero, señores, Ariel López Padilla opina sobre el despido de Talina Fernández. ¿Se acuerdan que la echaron de la radio porque su hijo, el Coco Levy, está... No me desmonetices. No, está en tremendo lío. Pero también recuerda a Mariana Levy, porque estamos a 24 horas del Día de los Muertos. Así que vamos a ver Ariel López Padilla, la Dilla. ¿Cómo recuerdas a Mariana en tu corazón? Mariana está presente en algo maravilloso que es mi hija María. O sea, una vez le preguntaron a Gary Oldman, le preguntó Gary Oldman a su papá, papá, ¿qué es la inmortalidad? Y Gary Oldman, el papá de Gary Oldman dijo, tú, mientras tú vivas, yo voy a estar presente. Entonces, para mí, mientras María es el fruto de un gran amor, y el verla, además se parece muchísimo, entonces, lo que ella está viviendo, todos sus procesos, digo, pues sí, yo tengo que acompañarla y va a estar en mi corazón. Entonces yo creo que lo único que puedo es agradecerle cada día. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tan orgulloso te sientes, amigo, de que haya desarrollado este gusto, este profesionalismo y experiencia para la fotografía? Bueno, fíjate que desde niña le gustaba mucho dibujar, lo gráfico. Y cuando yo regresé de Miami hace 12 años, ella quería una cámara fotográfica y yo le regalé su primera cámara profesional. Claro, claro. Y mira, ahora ya es una fotógrafa profesional. Y digo, mira, qué bueno. Me da mucho gusto. Yo siempre busco que me dé argumentos. Claro. No le pido explicaciones, argumentos. ¿Qué estás haciendo y por qué? Sí, un arte. Exacto. Ahora, con toda esta situación que se presentó con Coco, Talina perdió su trabajo en la radio. Y bueno, pues es lamentable. Solo puedo decir que estén bien. Todas mis bendiciones, que sea. Bueno, ay, qué triste este actor. No lo va a recordar, y qué padre que, fíjate cómo hay niños que desde chiquitos ya sabes lo que van a hacer, ¿no? Ella pidió una cámara y sí, hace cuenta que son cositas que tienes que apoyarlos porque puede ser que sea ya lo que se van a dedicar en un futuro, qué ¿no? Qué lindo, qué bárbaro. ¿A qué te vas a dedicar cuando seas grande, Lisa? Yo me voy a dedicar. No. Tú de seguro, yo ya sé que tú qué te vas a dedicar. ¿Te vas a dedicar a hacerte pipí en los pañales? Yo voy a ver qué hago. Sí, cuando te vas estoy a dedicar estudiando todavía. A seguir hablando. ¿Te imaginas? A ti te van a expulsar del asilo de aldeanos. Porque tu familia de seguro te va a ir a votar ahí, no se van a chutar contigo. Señores, más adelante tenemos qué está haciendo Juan Vidal después de dejar a Niurka. La pelea del año la tenemos completa y además... En exclusiva, comadres, aquí tenemos la respuesta a lo que dijo Enrique Guzmán de Frida Sofía, cerdo y de todo. Usted se tiene que enterar. ¡Qué horror! Pero vamos a continuar con Felicia Mercado. ¿Sabían ustedes, comadres, que... ella habían peleado que supuesta y alegadamente por un amor con Juan Gabriel? Juan Gabriel le quiso tumbar, ¿no? Bueno, todo eso y mucho más, aquí está la entrevista. ¿Alguna vez has sufrido acoso? Yo creo que todos en este mundo
todos y todas. Lo hemos hecho en cualquier ambiente, creo que todo, a todos nos ha tocado, definitivamente, sí. Cuando más me tocaba eso era cuando fui Miss México y entraba al ambiente y siempre traía a mi madre a un lado y pues era brava. Entonces pues tenía quien me cuidara. Entonces digamos que tu mamá te cuidó, te protegió de los abusadores. Sí, claro, claro, se les ponía el brinco luego. Y tú que estuviste también en estos certámenes, ¿qué opinión te merecen los señalamientos a Lupita Jones? Pues que se ha dicho que tiene favoritismos, que a qué quiere ser la única Miss Universo mexicana. Porque tenemos que hablar de algo, siempre tenemos que hablar de algo, pero solo cada persona sabe su historia. Entonces definitivamente no tengo nada que decir más que se vale decir, pensar, pero también hay que déjenla hablar a ella, ¿no? Y déjenle que ella nos confirme o no. Y a Juan Gabriel, ¿cómo lo recuerdas? Ay, pues muy divertido, la pasamos muy bien, nos conocimos bien, jugueteamos mucho, la pasamos increíble en una comida. ¿Fue verdad que por ahí tuvieron una riña por un galán? No, fue juego. Fue juego, a ver quién se lo ganaba. ¿Y quién ganó? Pues yo. Ahora que siempre reina se está dándolo todo y es un reality muy viral, tú eres una reina y también has sido de las malas, ¿estarías dispuesta a entrar a este reality? No lo sé, déjame ver cómo, en qué momento y cómo lo haríamos, pero pues igual y sí, ¿por qué no? ¿Pensar en un Rica Famosa Latina o la Casa de los Famosos te gustaría? Ay, no sé, tendría que pensarlo y a ver. No te puedo contestar si sí o no en este momento, no lo sé, tendría que estudiar la situación muy a brillante. Bueno, señoras y señores. Oye, qué guapa esta mujer. Comadres en persona, okay. Se ve tan bonita. Yo no sé, mira, Lupita Jones, digo, guapa, pero sí se ha dado sus jalones. Sí. ¿Estás de acuerdo que esta mujer en persona, diles cómo están las comadres? No, la vimos el otro día en México en un evento, estaba muy, muy buena. Detrás, comadres, hagan de cuenta que están viendo a una adolescente así quinceañera altísima. No, y te mantiene el y cuerpo. Y la cara, ella estaba antes de Lupe Jones. Aprende, ella, Lisa. Ya había sido Miss antes de que llegara a la vida pública, Mercado, Lupita. Para que quedes igual. Está bien bonita en persona. Bueno, señores, ¿no? Lili Brillanti vuelve a hablar de Galilea Montijo. Ay, que ¿cuánto hacía que no hablábamos de Galilea Montijo, no? Ay, está muy, Galilea. La tenemos muy tranquila, Galilea. Hay que empezar a revolver otra vez ahí porque se salvó del gran escándalo. Ve, aquí me están diciendo en redes, sí, pero ¿qué? Antes de que lo pongas, me están diciendo en redes que sí, estoy en mis días, que ando así como muy enojona. Comadre, ahora sí estoy cansadísima. Sí. El fin de semana tuve que soportar esta cosa. Es normal, así. Y ayer a las chiquillas que el Halloween, o sea, en verdad, yo no sé tú cómo aguantas. De verdad, yo quisiera encontrar una pastilla para que ustedes sean felices. ¿Una pastilla Una pastilla qué? Para que de verdad que encuentren momentos de sosiego y de paz. ¿Y eso qué tiene que ver? Es una pastillita que quiero que la NASA cree para que todos seamos felices. Bueno, vamos con Lili Brillanti, que brilla con sus declaraciones. Yo no sabía que había reemplazado a Laura Bozzo en... ¡Qué paz, Laura! Ahora que estuvo en la Casa de los Rabiosos. Laura Bozzo con Lili Brillanti, no sé, vamos a ver. Si te gustaría una Casa de los Famosos, Rica Famosa Latina, ¿lo ves en tus planes? Fíjate que no te digo que no. Sí, sí me gustaría. He estado tocando puertas y yo espero que se puedan abrir. ¿Cómo ves Rica Famosa Latina? Luego ahí les llueven los catorrazos. ¿Le entrarías a este reality? No soy rica. No soy tan famosa y sí soy latina. Y entrona. Y entrona, claro. Eso. Es un reality. Entonces hay que... Si entras es porque le vas a entrar al juego. Claro. ¿No? ¿Y de dónde surgieron estos rumores de que ibas a suplir a Laura Bozzo? ¿Qué ibas a hacer ahí? Pues quien iba a salir a suplir. Fue real. Yo grabé programas cuando ella estaba dentro de la Casa de los Famosos. Uh-huh. Fui la primera que grabó un programa... en su formato, por supuesto, con el mismo nombre de Que Pase Laura, y estaba muy contenta, estaba muy entusiasmada en que pudiera ser. Éramos dos y dieron la oportunidad a Gaby Krasus, y creo que le está yendo muy bien. Estaba entre ella y yo y le tocó a ella. ¿Hubo mano negra, amiga? No, yo creo que ella lo viene trabajando desde hace muchos años en Al Extremo. Tiene un público muy amplio, internacional. Desafortunadamente perdió a su esposo también con la pandemia. Tenía su historia de vida. Tenía cómo conectar con el público de ese formato, de ese programa. Me parece que es muy, muy parecida a Rocío Sánchez Azuara cuando era más joven. Buscaron muchas características y muchas cosas a favor
para que se quedara con el proyecto y está bien porque el que paga manda. El que paga manda. Ya ves, así deberías de aprender tú a ser un buen perdedor y hablar bonita de cuando alguien te gane un proyecto. No, aprende. No, acá, esto es una guerra, acá hay que hablar. Viste, es un deporte nacional. Es como habla mal de Chisme no like, es como un deporte nacional para ganar like. Sí. Le agradecemos a todos que estén hablando y haciéndonos campaña. Fíjate, aquí me está diciendo la Comalle, dice. Todos eso nos hace muy bien a nosotros. Muchas gracias. Leilalín SR dice: Elisa, ¿ya viste que Mayeri Rivera sigue hablando mal de ti en la nueva temporada de Rica Famosa Latina? Comadres. Siga miren, hablando. Hasta en México ya les están preguntando que si le entrarían a la al reality. Es promoción, no se saquen muchas de onda, gracias, comadres. ¿Saben cuánto nos costaría a nosotros promocionarnos en esos programas? Oye. Y nos lo están haciendo gratis. Es para agradecerse. Gracias, comay hermosa. Ay, Dios mío. Bueno, señores, vamos a la sangre, vamos a lo que nos gusta, vamos a la investigación, porque a pesar de que nos hacen campaña, de que ay, ya no hablan como antes, qué sé yo, nosotros somos una cotorra que hablamos solos, mientras los otros se hacen los sordos, ¿eh? Y cuando les conviene nos tiran pullitas. Sí, ya no hablan como antes. Esta no hablamos como antes. Hablamos como antes, esta y muchas más. Hablamos mucho más y hablamos lo que nadie quiere hablar, que te pone en riesgo y en peligro. Porque hablar de cositas de, a ver, hablar de gente de la farándula, todo el mundo habla. Pero meterse con cosas grandes, ¿por qué nadie sacó lo de Gerardo Fernández, eh? ¿Por qué no lo sacaron, eh? No, yo vi que en la revista... TV y Novela fue la única. No, pero no lo sacó. TV Nota no, no sacó. No. Espérate, TV Novelas sacó, pero sacó puro chismecillo ahí. Ah, no, habló de Luis Miguel. Y de Luis Miguel. O sea, puro chisme, pero no se fueron a lo nadie fuerte que nosotros. Nadie tuvo los huevardos o los ovarios gigantes que tenemos nosotros para hablar de lo que hay que hablar, porque todos dame se rajan. Dame que voy a compartir café. Vamos con cafecito. Bien. Bueno... Cuando nosotros sacamos lo de Ozuna con Kevin Fred, ni Ricky Martin se hizo el sordo, a que está acá a unas cuadras a su casa, se hizo el sordo y dijo, ay no, mataron a un gay cantante en Puerto Rico, no, yo hablo de los gays, pero de mi país no, y si está Ozuna y la disquera metida, no. ¿Eh? ¿Quién es el único programa que denuncia eso? Solos. Solos, ningún otro youtuber lo habla. Una superactivista en Puerto Rico, Samantha Love. Y algunos medios muy valientes en Puerto Rico, porque en Puerto Rico, como muchos países, la verdad que contratar a un señor que pase... ¿La Comay lo va a hablar? La Comay lo tiene que hablar, supongo que lo tiene que hablar. El gran periodista de Puerto Rico tiene que hablarlo. Pero bueno, ¿qué pasa, Lisa? Vamos a explicarle cuéntanos, a la gente. Este asesinato se ocultó. Porque, con cuidado con las palabras que digas, por favor. Okay. ¿Por qué se ocultó y se robaron una carpeta gigante, una caja de cartón que había en la fiscalía, con todas las declaraciones del manager de Ozuna, de la gente de Ozuna y de toda esa investigación? La caja desapareció de la fiscalía, la quemaron. ¿Por qué, por qué, por qué? En complicidad con la en ese tiempo la supuesta gobernadora. Supuesta y alegadamente. Bueno, supuesta y alegadamente con la complicidad del poder que tenía Ozuna en ese momento para ocultar eso con la gobernadora Wanda Vázquez, que hoy está bajo la mira del FBI y es bajo arresto. Ahora que dicen, ok, todo lo que hizo mal la gobernadora, ábranlo. Miren lo que abren. Abren el caso Ozuna. Shakira, qué buen momento que te toca en la monotonía. Lamentablemente hay que seguir con la investigación. Nosotros no vamos a parar. Este tema no puede parar. ¿Por qué? Sí, Kevin Fred, según nuestra investigación, y esto va a salir esta tarde en el Canal 11, allá de nuestro amigo Lieberman, va a salir este crimen engavetado, le dicen. Esto lo venimos denunciando nosotros. Pero desde hace 2 años, desde hace 2 años que le estuvimos exhortando a Ricky Martin que pasa cualquier cosa en la isla, y como buen puertorriqueño lo habla, porque este caso... No lo quisieron hacer cuando tenemos a una madre, tenemos a la hermana de la víctima, diciendo claramente y acusando a Ozuna. Vamos con los tuits de la madre, miren. A ver, mi querido, ¿quién me lo lee? ¿Tú o Keki? O... Vamos. Ok, dale. A ver, Kekita. En enero de 2019, cuando Kevin Fred fue asesinado, Ricky era gob.
WB dirigía el DJ. La fiscal entrevistó a Ozuna y a Vicente. Zagardía representó a Ozuna. Okay. Con la influencia de esos nombres, el caso de Kevin casi queda sepultado. La fiscal siempre quiso continuar. Ella dijo que entrevistará nuevamente. Al, bueno. Ay, ¿quién es ese? Pará, Lisa, ¿quién es ese Vicente? Pónganlo de vuelta. Ozuna y a Vicente. ¿Quién es Vicente? Vicente Saavedra, la pareja de la de Univisión. ¿Cómo se llama? La del gordo y la flaca. Clarisa Molina. ¿A poco, Clarisa? Claro, es la pareja de Clarisa Molina, Vicente Saavedra, que es el carnal de Rafi Pina. Ay, qué lindo. Vuelvan a poner el tweet porque aquí hay algo que quiero que me expliques, Javier. A ver, pónganlo de nuevo, chicos, por favor. El último. Sí. Dice, entrevistará nuevamente al y ponen un... ¿Qué es eso? ¿Un oso o una ardilla? Es un oso o una ardilla. ¿Y quién es ese oso o ese ardilla? Ah, bueno. Ah. Ozuna, tal vez. Bueno, ahorita vamos a lo mejor no lo va a decir Samantha Love. Vamos a poner un tuit para explicar lo que está diciendo Eleazar Ramos, un periodista allá. Por favor, ¿qué dice? ¿Qué quita? Apunta a que la fiscal federal Olga Castellón y la exgobernadora Wanda Vázquez descarrilaron la investigación de la muerte de Kevin Fred y Carlos Cotto, Cartagena, dando la posibilidad de ser procesados por obstrucción a la justicia. Esto es fuertísimo, porque estamos hablando de la fiscal, estamos hablando de la exgobernadora, estamos hablando de Ozuna, el cantante que hoy está con Shakira, trending topic a nivel mundial. Pero vamos a ir con el siguiente tuit, mi querido Javier. Adelante, Jequita. Betsaida Quiñones indicó hoy en Lo Sé Todo que recibió instrucciones de la entonces jefa de fiscales bajo Wanda Vázquez, Olga Castellón, de detener la investigación del asesinato de Fred. Indicó que no se le brindó razón alguna. Esto es fuertísimo y gravísimo. De esto Ricky Martin no va a hablar, ni Residente de Calle 13, ninguno de esos cotorros que salen a hablar cuando les conviene o tiene que vender un disco. Bueno, pero vamos a darle la bienvenida a una mujer que desde siempre este caso le ha puesto voz y ha tratado de hacer justicia. Directamente desde Puerto Rico, bienvenida Samantha Love. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos. Hola, Seriani. Bueno, Elisa, a las comadres. Samantha, vos habías dicho en nuestro programa hace tiempo que esta carpeta, esta caja, con toda la investigación, había desaparecido de la fiscalía. Fuiste tú quien descubre esto con tus audios y tu canal de YouTube. El tiempo está dando la razón a la verdad, no a lo que dije, sino a lo que se expuso. Y es correcto, aquí siempre se ha estado hablando desde el día uno que ustedes me dieron el foro para visibilizar este caso, este vil crimen, pues obviamente todo lo que se ha presentado, todo lo que hemos estado hablando con su público es totalmente correcto. La verdad sale a la luz y estamos a la vuelta de la esquina. Vienen arrestos, hay testigos, claro. Hay evidencia. Samantha, mira, para la gente que apenas nos está viendo, que no sabían cómo venía el caso, me gustaría que brevemente les cuentes la historia, cómo es que sucede y de qué se le está acusando a la ahora cantante del tema más popular del momento, Ozuna, que tienen el tema Monotonía junto con Shakira. Bueno, él es una persona de interés en este caso. Pues por lo que obviamente la gente conoce en las redes de este supuesto romance que evidencian más de 121 textos en privado donde hubo pues transacciones de dinero. En realidad pues sí hubo una relación que se ha querido tapar en todo momento y pues obviamente pase lo que pase, venga la monotonía o rompa la monotonía, Kevin Fred siempre va a estar presente en la vida del cantante Ozuna, pues porque obviamente es persona de interés en este caso. No podemos olvidar que este no es el único asesinato donde se ve envuelto Ozuna. Hay que recordar que también Tonka
fue asesinado justo al lado del cantante. Ay. Entonces son dos asesinatos que están ahí. Y señores, hay una caja de Pandora que se va a abrir. Yo lo único que tengo que decir, y lo voy a decir con todo respeto a ustedes, la producción, ustedes como equipo, Javier, que sabe que cuenta con mi cariño y que los quiero muchísimo. ¿Cómo es posible que ustedes como programa, que ustedes han seguido esta jornada conmigo, cómo es posible, es decepcionante para mí haber visto una entrevista del cantante Ozuna en su canal, y no porque le hayan dado la entrevista, es porque la reportera no hizo la pregunta que tenía que hacerse. No se habló de este caso. Fue una entrevista de relaciones públicas. No sé si a Sony le convenía estar en Chismeno Live, porque ustedes son tendencia, ustedes son los número uno en el internet. Pero me pareció a mí, ¿verdad?, cuando lo vi, porque la gente, el team Samantha Love, que siempre está por ahí pendiente y conocen de este caso, el público de ustedes puertorriqueños que siguen este caso, está sentido, está confundido por esta entrevista que ustedes presentaron en su canal. Y lo digo con todo respeto, ustedes saben que los quiero, que los amo, y que de verdad les agradezco enormemente el espacio que ustedes me han brindado a través de su canal. Pero las cosas como son, y yo tengo que ser radical, justa y directa. No. Y esto es un reclamo no de Samantha, sino de la gente que sigue este caso. No, entonces, y él lo habla, que los haters, y obviamente que se da cuenta, sabe que nosotros no lo queremos. Pero mira, Samantha, permíteme, yo te voy a contestar, Samantha. Yo te voy a contestar y te voy a contestar bien honestamente. ¿Sí? Tu crítica la recibimos, y aparte te decimos algo, a ti y al público. Tienen la razón. Fue una nota que así sucedieron las cosas. Espérame, no le hagas así porque se mete el ruido. Se hace ruido acá el pecho. Tantito. Fue una nota que nuestra nueva corresponsal de Miami, obviamente que apenas está trabajando con nosotros, la mandó, no había visto el programa, y nosotros fue un descuido, tomando en cuenta todo lo que habíamos vivido con él, que permitimos que saliera esa nota cuando no había las preguntas que se le tenían que hacer. Fue un descuido. Sí, claro. Y yo creo que qué bueno, Samantha, que nos lo preguntas así, las cosas como son, y es la explicación que tenemos que dar. ¿Sí o no? Sí, claro, y es un así. Cuentas claras, conservan amistades, como decimos en Puerto Rico, y de verdad, gracias, porque ustedes pues dan una explicación más clara para la gente que de pronto sigue este caso desde el día 1, desde el 10 de enero de 2019. Seguimos este caso ahí, lo estamos documentando, y yo tengo que reconocer a Eliezer Ramos, un gran periodista de Puerto Rico, que ha tenido esa oportunidad, esa exclusiva de tener al honorable fiscal Betsaida Quiñones. Hay que agradecerle a la honorable fiscal que no ha soltado este caso, que este compromiso cabal que ella me hizo en el 2019 lo sigue cumpliendo, arriesgándose a su vida, arriesgándose a perder su empleo. En realidad que yo me quito el sombrero ante la fiscal, porque no ha desmayado, y a pesar de todos los obstáculos que ella ha tenido en esta investigación, sigue ahí de pie. La han visto doblada, pero no la han visto rota, y la justicia está a punto de llegar. Hay unos testigos que están hablando, y esto es bien importante, y yo quiero decirle a ustedes en exclusiva. Uh-huh. Este es mi análisis, pero aquí en el celular me llega mucha información. Y señores, hay que recordar, César el abusador, alto narcotraficante de República Dominicana, está en la cárcel federal de Puerto Rico, en Guaynabo, Puerto Rico. Ahí también tenemos a Vladimir Natera, es el cabecilla de la organización criminal Las FARC. Y también no podemos obviar al exboxeador Félix Verdejo, que no tiene que ver nada con el caso de Kevin, pero él era miembro de la organización criminal Las FARC, según, y cito a la prensa de mi país. O sea que esto está bien pesado.
Bueno. Entre estas tres personas pueden estar negociando con los federales para que le bajen la sentencia. Wow. Así que amanecerá y veremos. Samantha, a punto de comenzar. Samantha, ahí figura también Vicente Saavedra, la pareja de Clarisa Molina. Espero que el Gordo y la Flaca hablen de este tema. Puede ser citado otra vez Saavedra, ¿no? Para otra vez todo lo que se perdió. No, definitivamente. Definitivamente. De hecho. Están próximos a casarse y pusimos al principio un tuit que se ve y el oso. ¿Tú sabes a quién se refieren con el oso? Ahí está, mira, entrevistarán nuevamente al oso. Al oso es Ozuna. Ese es el ¿verdad? Él se distingue por el oso. Claro, en toda su carrera, el logo, todo tiene que ver con el oso. Okay. De hecho, cuando también se presentaron screenshots de que él tenía una relación con la Barbie, lo que pudimos demostrar que sí, en efecto, había algo, era por los emojis del oso que ella utilizaba. Ay. Y toda la insinuación que hacía referente a esa tórrida relación. Bueno, pero mire, señores, definitivamente esto está a punto de comenzar. Todas las personas que son de interés en este caso van a ser entrevistadas nuevamente. Muy bien. Porque esto pasa a delitos mayores y ahora el Buró Federal de Investigaciones, que lo debió de haber hecho en el 2019, pero luego, ahora también va a estar cooperando. Así que Ozuna, Vicente Saavedra y toda la gente que esté detrás, recuerden que Pina también está preso y el hermano de Pina es el que le guarda la espalda a Ozuna. Así que, señores, toda esta gente sabe lo que hay. Don Omar, wow. Don Omar ahora que está cantando con un dueto con Ozuna. Don Omar, ¿qué pasó? ¿Te quitaste, papá? Después que tú le dijiste a Dorian que tú tenías esto, que tú tenías información, que en el 2019 dijiste la carne de pato es dura y yo te defendí. Porque yo dije que si había que decir que tú eras homofóbico, había que boicotear el conjunto Quiqueya, que era que desde los 80 nos venían diciendo que la carne de pato es dura. Porque ahora tú te quitas para atrás. Entonces, ese discurso que tú le estás tirando a Pina y a Raymond Ayala, Daddy Yankee, que ellos quitan el trasero y lo ponen y todo eso, estás hablando lo mismo, William, y tú no necesitas un dueto con Ozuna. Claro que no. Tú sueñas hacer un dueto con Arjona. Así que, mi amor, piensa en grande y quítate tú para ponerme yo. Es lo único que tengo que decir. Wow, y soy fan de Don Omar. Sí, pero no es está bien, no está bien. Hay mucha incoherencia ahí. Gracias, Samantha. Vamos a estar con este tema al pie del cañón, como estuvimos siempre. No vamos a olvidarnos de Kevin Fred. Y muchas gracias por hablarnos franco y de frente, mi amor. Te mandamos. Así es, Samantha Love. Un beso, mi amor. Todo mi amor. Beso. Oye, qué fuerte que ahora van a... Ojo, Univisión. Ojo, el Gordo y la Flaca. Porque si Saavedra, la pareja de Clarisa Molina, va a testificar y el FBI está arriba de esta investigación... Cuidado que no salgan manchados. Oye, aquí, pero todos conectados, ¿no? Rafi Pina, el otro, Don Omar. Pero qué mugre la de nuestra música hispana. La verdad que... Pero, y luego dicen que nada más los corridos, para que vean que también en el reggaetón y en los cantantes Lisa, se cuecen habas. Pero música de retención, comadres, les vamos a recordar que se lo dijimos a Niurka, que ese romance no iba a durar y aunque ella hace dos fines de semana trató de desmentirnos porque ya no estaban en ese momento juntos cuando les mostramos que ya no se seguían, el fin de semana ella pone post no juntos, nada más de él en sus redes. Farsante. Y pues ahora ya terminó. Pero aquí vamos a ponerle cuando se lo dijimos. Adelante. Y fíjense ustedes, comadres, cómo este señor dijo pues que roncaba como locomotora. Ahora que, no, porque yo la verdad no es que sea mala leche. ¿Tú crees que pero se no separaron creo, por los ronquidos? No, no creo que vaya a durar tanto tiempo, la verdad, con Niurka, que es lo que va a decir ahora de ella. Fuimos nosotros los que les dijimos, ¿cómo me gusta, antes Liz? Que nadie, que había terminado con Juan Vidal. Ella inmediatamente ese fin de semana puso historias diciendo que pues en un estudio ella con su hombre, él ahí tomando... un video, pero ojo, no estaban juntos. Bueno,
Ahí está. Te lo dijimos claramente, muy claro. Échale agua. La verdad que la teníamos muy clara que esto no iba a durar. De hecho, cuando dijimos, Elisa, que se habían bloqueado en Instagram, salieron todos después. No, fue un berrinche, se vuelven a seguir y qué sé yo. Nadie siguió la teoría de que ya estaban peleados. Claro. Y pues aquí ya salió, fíjense nada más en esto, en estas declaraciones que van a ver, con la cola entre las patas, pero sale diciendo, no voy a hablar mal de él. Y se lo come. Imagínate que hubiera hablado mal de él. Ay, lo que le espera a Niurka ahora. Prepárate porque te van a contestar, mi chula. Adelante. De los rumores, Niurka, que terminaste con Juan, sí, ¿no? Sí, ya terminé con Juan. Pero fue buenos términos. Pero a ver, déjame decir, hablo. Yo no voy a hablar mal de alguien que yo amo, porque yo no puedo apagar como si fuera un switch. No es necesario despotricar porque él, lo único que puedo decir, bueno, puedo citar algo que él mismo me dijo en una de nuestras conversaciones. Perdóname, mi amor, reconozco que soy una mierda para las relaciones. Entonces eso hizo que yo no lo tomara personal. Porque ha sido una mierda. Lo fue conmigo, lo fue con Cintia, lo fue con la otra, con la otra, con la otra y hasta con la mamá de la niña. Entonces ya él lo reconoció. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que yo me voy triste. Y me voy triste porque conocí a un hombre hermosísimo por fuera, pero hueco por dentro. Un hombre que él mismo reconoce que es una mierda para las relaciones. Y un hombre que viene, pasado, presente y futuro, arrastrando solito su propia cabeza. Entonces, no fue un... ¿Cómo dijo Cintia Clisbo? Chichifo. Conmigo no. No te chichifió. No, a mí no me jineteó, ni me chichifió, ni me... Yo no sé qué quiere decir esa palabra, la conocí por ella. Porque saca dinero. No, a mí no. Para esa gente que decía, pero te lo dijeron, nadie puede ir por la vida haciendo caso a lo que le dicen, porque sería un retraso mental. Claro. O sea, cada quien tiene que vivir su propia experiencia y experimentar cómo le va en la fiesta. Pues a ti te fue así, que fue chichifo. Según tú, conmigo no fue chichifo. Conmigo yo me fui mucho más profundo a su alma, a su corazón, a su sentimiento, a su mente, que está, su cabecita está muy, muy dañada. ¿Te sentiste traicionada? No, yo no. Ah, ¿cómo? ¿Cómo me ves? No por otra mujer, sino por lo que tú esperabas. Me siento... ¿Decepcionada? Sí, qué hueva, como que algo así, que una cosa tan linda, como un jarrón. Tú sabes, bello por fuera, hueco por dentro. Yo estoy diciendo la realidad. Lo amo, pero es un imbécil. Lo amo. Pero prefiero quitármelo de arriba porque es una cosa muy tóxica. No se colgó porque no me supo sacar el jugo, no me supo aprovechar. Si de verdad se hubiera colgado, ahorita estuviera acá. Ay, ¿qué quiso decir con eso? Para acá. Acá ella piensa que... Maquiavélica. A ver, cuéntanos el audio. Ella piensa que sus machos que tiene ahí, que la siguen, a quienes ha agarrado, a Bobby chavos Lario, que hasta son gays, Eduardo, y que tiene relaciones con ella, según lo que ella dice, y luego ya le salen que se casan con hombres. ¿Cuándo está para eso? Ella es? Piensa que toda esa prensa le sirve. Y también estos chavos que se han acercado... Sacarle el jugo a Niurka. ¿Qué jugo le va a sacar? ¿Un jugo de qué? A ver, Niurka, no fuiste al alma. Fuiste al miembro de Juan Vidal. La y eso que no rico. Lo ibas a insultar, le dijo hueco, imbécil, tóxico. Florero le dijo, búcara, un bucarón. ¿Cómo le dicen los floreros? Un jarrón hueco. Un jarrón hueco. Vamos a ver el jarrón hueco de Niurka, porque está en República Dominicana, Juan Vidal. Fue un programa de radio, no habló mal de Niurka. Pero vean a Juan Vidal, ahí está en este momento en República Dominicana, ahí está el jarrón que Niurka se comió y ahora ya no lo quiere más. Si él te está diciendo que no quiere una relación porque no sabe estar en pareja
y es un desastre en pareja, claro, no es, le insistas. Claro, y es una manera de cuando un hombre llega y te dice, no soy yo, no eres tú, soy yo, que soy un imbécil para la relación esta vieja. Imagínate, y no quiere hablar mal que en él, de él, es que no quiere estar contigo. Pero no es la misma Ñurka que la semana anterior dijo que era una tonta Cynthia Clitbo y una babosa, lo que no sé. Y ahora ya la mencionó y toda y ahora la cosa. Ay, estás en la lista de... Así está, en la lista de la Cynthia Clitbo. Ahora vamos a ver qué le contesta, porque para estar con él tienes que dormir así como la Bella Durmiente. ¿Quieren a ver qué le dice? ¿Quieren ver la sangre que viene? Sí. Juan ya está encabronado. Como buen dominicano, no enojes a un caribeño. Mis caribeñas de Miami saben lo que les estoy diciendo. A ver, miren cómo ya está enojado Juan Vidal porque lo están atacando en redes sociales y miren cómo contesta. Prepárate, Ñurka. Adelante, mi Keki preciosa. Si será, Juan, tan inmaduro. Ay, ojalá que Ñurka te dé una patada porque la verdad, ella te queda grande. Y él le responde, te voy a dar la atención que estás buscando, porque no intentas tú darme la patada. A ver cómo te va, payaso. Uy, cuando Juan le conteste a Ñurka. Otra que los ronquidos de Cynthia Clitbo. Lo que va a hablar Juan de lo que vio en estos días que estuvo conviviendo con el muerto, el santo, el mulato y el coso que tiene adentro Ñurka. Son cuatro personas, Lisa, con Ñurka. Ñurka, el muerto, el santo y el mulato, que se le monta. Entonces son... Es ¿cómo como dijiste está... cuando estaba por acá de repente? ¡Soy Ñurka! Y te sale de golpe la voz de un mulato cubano de Santiago. Y vos decís, ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser? Yo estoy con diosa de espectacular y de golpe me sale... Ay, no, pero espérate también, Javier, ya. ¿Qué le dijeron en Rica Famosa Latina? ¿Dónde fue? Ah, no, en la casa de los famosos que le dijo... rubia falsa, ojos de pupilente, no. Nariz falsa y dentadura falsa. Bueno, o sea, ella era muy bonita. Era bonita, pero se convirtió en algo que no, en el queco. Bueno, señores, vamos a la exclusiva de hoy. Y ayer fue Halloween. Música de retención, comadres. Ayer fue Halloween, después que Enrique Guzmán. Te voy a leer todo lo que dijo. En un periódico dijera esto, que además lo que hace es subestimar, claro, y cosificar a Frida como si fuera nada. Dijo, el agua se asienta sola y solita te demuestra que no es cierto, que nunca lo he hecho. Nunca he tenido esa intención, así dijo Enrique Guzmán. Nunca he sentido ese tipo de inquietudes raras y extrañas. Esto es una tontería y una mentira. Bueno. Además, el legendario intérprete fue muy contundente al declarar que no quería ver a su nieta antes de morir. Ella tampoco. Que ojalá te quiere ver. Dios le dé la serenidad y la tranquilidad de ver las cosas de otra manera. Que él se siente muy mal y que en un principio se sintió muy mal, después le dio coraje, después pensó lo que iba a hacer. Y pues bueno, después de estas declaraciones... Frida, Sofía, la agarramos ayer tarde-noche. Estaba en Miami preparándose para salir con sus amigas. Se estaba preparando para la noche de Halloween, que fue a un spa donde le hacen arreglos y esas cosas. Ahí hicieron la fiesta. Se vistió muy sexy, muy bonita. Miren, ese fue el look. Mientras estaba preparando este look, Frida nos responde qué le parece las declaraciones de su abuelo. Y esta es la respuesta. De cerdo para arriba es lo que dice Frida de su queridísimo y asqueroso abuelo. Happy Halloween, güerito. Lo tuyo. ¿Cómo estás, güerito? ¿Cómo está todo? Mira, yo me estoy vistiendo. Mira, de saber que no he visto, pero a ver. A ver qué nombra. ¿Cómo? Pero como uno se dice de mantenida cuando no se tiene una idea. No, ya, sí, pues, ¿qué esperaban? ¿No? Todo el mundo. Ay, qué mal feo, no sé, o sea, les aplaudimos, se aplaude esto, no sé. Pero ya,
que bueno, ya, es que necesito vivir mi vida. Estoy totalmente de acuerdo con la gente que me dice, ya, pero sale aquí el perro en mi peroso cuerpo, ya sabes, ¿no? Bueno, o sea, no, señor, hay una demanda, ¿ok? Hay algo en contra suyo que se llama una, según usted, acusación, o sea, es la verdad. Se llama una revelación de lo puerco cerdo que eres. A mí me vale su... Ay, yo hubiera reaccionado de otra forma, si no fuera mi pariente. No soy ni tu pariente. ¿Y a qué te refieres? ¿A qué forma, de qué forma hubieras reaccionado? O sea, what are you thinking? ¿Qué? ¿Te vamos a matar o qué? Fuerte. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Impresionante, ¿no? Cerdo, le dice. Cerdo. Claro. Que hay una demanda. Hay que confundirnos porque pues ha habido prensa que ha dicho que no ha venido a terminar el proceso. Es porque ella se encuentra en una situación que a lo mejor se le ha complicado con los otros temas que tiene legales por los cuales no puede ir a México, pero, mi querido Javier, todo ya está en trámite para que se le dé seguimiento desde Miami en el Consulado de México. Sí, o sea, Lisa, eso ella va a seguir, esto no va a cambiar y Alejandra Guzmán sigue peleada con Frida Sofía. Esto es algo que, no sé, deberíamos analizarlo. Eso, ¿cuándo va a haber una solución? Porque Frida está sufriendo, yo entiendo que se está divirtiendo todo, pero la queremos mucho, la amamos, pero hay que cuidarla. Si realmente está sola, su familia no, le dio la espalda. Su papá no, su madrastra no. Pero bueno, hay que cuidar a Frida, señores, señores. Comadres hermosas, bueno, preciosas y sabrosas. ¿Sabes lo que hizo Shakira ayer? ¿Qué hizo? Me acabo de ver el Instagram. De Shakira, posteó todas las imitaciones de ella. ¿A poco? A nosotros no nos puso. Ah. Shakira, yo te hice con mucho cariño, pero no me pusiste. Dice, no, la vida quedaste, es una... Quedaste bien feo por no, eso. No, dice... No, porque me puso Laura Zapata, dice... Shakira vio y dijo, esta es Laura Zapata, dijo que no. Claro, ¿quién te puso eso? ¿Laura Zapata? No, taguearon a Shakira con lo de... Uh-huh. Una amiga tagueó a Shakira, pero no, puso a todas las que la imitaron en el mundo anoche, en Halloween. Menos y a nosotros. Dice, la vida es una tragicomedia, y es así. Así que bueno, para la próxima... Buscaremos una mejor imitación. Comadres hermosas, preciosas y sabrosas. Y también a los compadres nos vemos el día de mañana. Ay, porque el chisme es vida. Para que me paro, Lisa, porque soy una calabaza. Es una calabaza, mira. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete, compártete, campanita tan tan.